rodeado de una brisa guiñado del llanto que sigue mis y sale quebrando los dos materiales que forman este dibujo y el canto de todo que es mi mismo canto y el canto de ustedes que es mi propio canto y el canto de todo que es mi mismo canto. ¿A ti te gustaría que en vida
Después de 50 años, tú sabes que Dios es tan grande y nunca uno sabe lo que va a pasar. En vida te hicieran un homenaje, te encantaría. Es que yo no estoy en edad de recibir homenajes. Eso déjaselo para la gente mayor. Mañana vas a cantar una canción con Peto Cuevas. ¿Cómo sí. surgió esta idea de invitarlo a él a subir al escenario contigo? Bueno, yo pensé el deseo ese cuando estuve la última vez en Santiago, celebrando 50 años después, y quería hacer lo que había hecho en el disco, pero con personas, con artistas, de verdad que sí, con artistas en persona. Y Beto surgió enseguida que podía irle muy bien esta canción. Venimos de ensayarlo ahora. Está estupendo, va a ser una sorpresa para la gente. Tu opinión acerca de lo que ha sido la trayectoria de Sandro, un artista que nos ha abandonado, pero que definitivamente ha dejado mucha huella. Si en algún momento tú podrías interpretar alguna de sus canciones. Lamentablemente, Sandro y yo, aunque la gente le va a extrañar, no nos conocíamos personalmente. Es una cosa extrañísima, pero suele ocurrir en nuestro ambiente, que como cada uno está trabajando por su lado, no hemos coincidido nunca en persona. Pero he de decir públicamente que él ha sido siempre, a través de sus bienvenidas, cuando yo iba a Buenos Aires, siempre me mandaba algún detalle con una tarjeta que decía bienvenido a Buenos Aires, o Buenos Aires te quiere. Siempre ha sido una persona adorable conmigo en ese sentido, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Me hubiera encantado, recé mucho para que todo lo suyo saliera bien, no pudo ser, pero era un gran artista.